Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Gloria, Señor. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y la luz resplandece. Aleluya. Toma la trompeta y empieza a tocar. El enemigo cayendo está. Queremos pues una liberación total. Solo por guerra se obtendrá.
49 años han pasado ya. Vivimos en el año de jubileo. Hoy por hoy puedo oír y el mensaje proclamar: libertad, regresa a tu edad. El amado con halago y regalos quiere dejar. Ojo, los sellos abiertos están. Pero los sellos abiertos están y revelan su perverso plan. He oído la trompeta sonar, acepto mi liberación, camino por la vereda. Sí, señor, ahora soy el cántaro, es tuyo el cántaro, y la luz resplandece como la trompeta y empiezo a tocar. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los cielos.
es Dios, solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos.
solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Ve, vive, ve, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. A cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para iniciar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta nueva oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, acercarnos de esta manera, de esta forma, Señor, para tener un compañerismo a través de la lectura de los mensajes, Señor. Tú dijiste en la Biblia, en Malaquías 4:5, que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y tu palabra se ha cumplido, oh Padre amado. Vino en la escena Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas. El Elías que tú prometiste, oh Padre amado, se ha dado la vuelta como 7 veces del mundo, ha dejado estos gloriosos mensajes para que el mundo acepte y conozca, Señor, reconozca la posición en el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Tú, por tu misericordia, por tu amor, has cumplido tu palabra en estos terceros 2000 años, Señor. ¿Y cuál es la promesa para nosotros, oh Padre amado? Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Esa es la razón, ese es el motivo por el que nos acercamos, Señor, humildemente, con mucho respeto, Señor, y mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra de vida eterna, oh Padre. En esta tarde, los hermanos y hermanas que estarán en la cena para la lectura, te decimos muchas gracias por el privilegio. Bendice grandemente, Señor, cada corazón, cada alma que estará lecturando. Permite hacerlo con recibiendo todo lo que está, porque tú dijiste en la Biblia, ni siquiera una tilde pasará de la ley. Entonces, permita hacerlo de tal manera que se pueda entender la lectura, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tú seas el invitado principal en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Damos inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuando con la lectura del mensaje, La inefabilidad de la palabra hablada de Dios, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 4 de abril de 1956 por el hermano William Mario Brana. Voy a continuar con los párrafos del 23 al párrafo 28. Párrafo 23. Y Dios está obligado a cuidar cada palabra desde el principio. Dios, tomemos por ejemplo el patriarca Jacob. Él era un muchacho errante. Era un muchacho que huyó. Había huido de la casa porque tenía miedo que Esaú lo matara por algo que había hecho. Y huyó de casa. Sin embargo, ese muchacho estaba anclado en Dios por una promesa divina que fue hecha a Abraham. Eso es correcto. Y la misma promesa que se ancló en Jacob, yace anclada en cada creyente nacido de nuevo esta noche. Dios llama soberanamente y sin que ustedes hayan hecho algo al respecto. No hay nada que ustedes hayan hecho. Los hombres dicen, oh, yo busqué a Dios,
Ningún hombre ha buscado a Dios en ningún tiempo, pero es Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Es Dios buscando al hombre. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trae primero. ¿Lo entienden? Tiene que ser Dios trayendo al hombre. Párrafo 24. El hombre en su naturaleza es un marginado, es un extranjero, está alejado de Dios. Entonces Dios por gracia tiene que traerlo a su propio lado. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. No hay manera, no hay suficientes proyecciones cinematográficas, suficientes salones de baile, suficientes espectáculos burlescos en el país para mantenerlos alejados de Dios. Cuando Dios empieza a acercarlos, allá bien atrás, antes de la fundación del mundo, cuando Él escribió su nombre, que usted vendría, usted va a venir. Eso es todo, eso es todo. Oh, puede que usted sea un hipócrita y esté sugestionado y diga esto, aquello o lo otro. Pero quiero decir que cuando Dios llama, correcto, cuando Dios empieza a llamar, usted no dice, bueno, yo soy un cristiano. Estas cosas no me molestan. Eso demuestra que usted no lo es. Párrafo 25. ¿Cómo pudiera yo alguna vez, si yo le hice una promesa a mi esposa, esposita, te amo con todo mi corazón, te seré fiel todos los días de mi vida, entonces, ¿cómo pudiera yo salir conscientemente si lo dije en serio y causarle una desgracia a ella, aunque pudiera ser capaz de hacerlo y salir bien librado, aunque pudiera ir y serle infiel y luego incluso salir de eso bien librado? Bueno, yo no la amaría, yo no podría hacerlo, yo no la lastimaría por nada. Ella es mi esposa, la amo. No importa cuál fuera la oportunidad, yo no lo haría porque la amo. ¿Ven? Ahora, de esa manera es con Dios. Cuando usted viene a Dios, realmente lo ama a Él con todo su corazón. Dice, bueno, yo soy cristiano. Gloria a Dios, estoy anclado en Cristo. No me va a hacer daño hacer esto. Dios me perdona de todos modos. Eso muestra que no está enamorado de Dios. Muestra que algo está mal. Yo no quisiera hacer nada para herirlo en absoluto. Yo no quiero causarle ningún dolor. Quiero que Él sonría porque Él es mi Padre. Párrafo 26. Cuando yo voy a México, el otro día le traje a mi esposa un pequeño presente. No valía más de 15 centavos de dólar americano. Vaya, yo vi esos ojos brillar y una gran sonrisa apareció en su rostro y ella me abrazó. Hermano, eso valía más que 15 centavos. ¿Ven? ¿Por qué? Yo la amo. Quiero que ella sienta lo mismo por mí. Eso es lo que yo siento por ella. Un segundito. Perdón, hermano, continúo. Eso es lo mismo que es, pero solo un millón de veces más antes Dios. Yo quiero hacer algo, como ir ante su rostro, y aunque yo no tengo que decirle, Él lo sabe, si yo soy fiel, Él o no. Si yo soy fiel a Él o no. Si amo algo más que a Él o no. Yo quiero que Él lo sepa y actuar así. Y luego, cuando puedo tener un gran avivamiento en alguna parte que Él me permite tener, y traer muchas almas, o que alguien sea sanado, que está enfermo y afligido,
y alguien va por la ciudad y dice, oh, una vez yo estuve lisiado y mírenme, ahora estoy sano. O simplemente me gusta sentir que Él pone sus brazos alrededor de mí y dice, eso fue maravilloso. ¿Saben a lo que me refiero? Es bueno. Usted anhela hacer esto cuando es cristiano. Usted querrá hacerlo. Usted desea hacerlo. Y lo que hay que hacer entonces es orar a Dios para que Él le dé sabiduría para hacerlo, para que sepa lo que Él hará por usted. Párrafo 27. Ahora, Jacob andaba errante. Sin embargo, en la promesa corrió por su vida. Bueno, no lo habrían matado de todo modo. Dios estaba con él. Y entonces un día, ya cansado, corriendo por el desierto y mirando hacia atrás, viendo si Esaú venía en camino. Ustedes saben, y asustado y nervioso, y se preguntaba si podía oír el galope de un casco de caballo en alguna parte. Esaú y Jacob, probablemente con su pequeña lanza para mantener a los animales alejados de él, corriendo tan fuerte como podía. Su pequeño abrigo viejo harapiento seguía rasgándose por el desierto. Se subió a una gran colina alta para poder mirar a lo lejos a ver si miraba a Jacob, viniendo por alguna parte. Párrafo 28. Por la tarde, el sol estaba ocultándose. El pobrecito estaba cansado. Así que solo rodó una piedra y se acostó para descansar. Fíjense, él cayó en un trance. Dios estaba hablando con su siervo, porque en su siervo, no porque él fuera justo, sino porque Dios había hecho una promesa. Amén. Miren cómo Jacob la obtuvo, pero si Dios había hecho una promesa, tenía que guardarla en los lomos de Jacob. Así es. Y hacía la simiente justa y bendecida, saliendo de allí conforme a la simiente de Isaac, su padre, que había sido prometida a través de Abraham. En los lomos de Jacob, yacía la simiente allí, aunque fuera a salir dentro de siglos o generaciones, pero allí estaba la promesa. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 29 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Inefabilidad de la Palabra Hablada de Dios. Párrafo 29. Dios tomó a Jacob y le mostró algo del futuro, sabiendo que él era un heredero de la promesa, no porque él lo merecía, porque Dios lo había prometido, no porque usted tenga un derecho, no por algo que usted haya hecho, sino que Dios le da esa misma clase de promesa. Porque cuando estamos muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos con Abraham en la promesa. Ahora, de la única manera que puede usted ser un heredero es que se encuentre muerto a sí mismo, que tome de la simiente de Abraham, la cual era Cristo, y Cristo únicamente puede venir por el Espíritu Santo, ¿correcto? Y entonces usted es heredero de la misma promesa, un peregrino. Entre paréntesis, escuchen eso, un peregrino y un extranjero buscando una ciudad por venir, cuyo arquitecto y constructor, peregrino, vagando, amén, ahí lo tienen, peregrino, pero una fe que ve firme a través de los cielos oscuros y el tiempo nublado, y ve más allá de eso, Dios en su gran dominio, dominio de arriba, 30. El pequeño Esteban estaba muriendo. Jesús había sido glorificado. Estaba sentado allá arriba a la diestra de la majestad. Y ellos comenzaron a golpearlo con piedras y su cabeza estaba siendo aplastada con piedras. Esteban fijó la mirada hacia el cielo. Jesús, después de haber terminado su obra, se había sentado a la diestra de Dios. Pero Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra de Dios.
Me imagino que el Salvador debe haberse levantado de su trono y le dio la bienvenida al mártir. Sí, él vio el dominio eterno de Dios arriba. La promesa de Dios es verdadera. Mírenlo. Ahora, tomamos a Jacob. Él se acuesta. Dios lo adormece. Lo pone en una coma de una visión. Y alzó la vista y vio una escalera sostenida en el cielo al trono de Dios. Y llegaba hasta la tierra. Y ángeles subían y bajaban por la escalera, arriba y abajo. 31. Ahora, a través de los años, nos dimos cuenta que esto aquí era una hermosa promesa, que Dios había prometido una vía de escape, una escalera para subir, un fundamento seguro. Dios lo había prometido, pero estaba enganchada en gloria al trono de Dios. Pero, ¿dónde podría él encontrar un lugar en la tierra para engancharla? Él trató de engancharla en una ocasión a la nación judía. Él se dio cuenta que no podía hacerlo. Él siempre supo lo que iba a hacer, porque él había prometido la simiente, y la simiente estaba en Jacob entonces. Pero él no pudo engancharla a Jacob, el suplantador. Tampoco pudo engancharla a Abraham, un hombrecito sentado allí, descarriado, un pequeño defraudador, mintiendo, tratando a su esposa de la manera que lo hizo. Él no podía engancharla en eso. No pudo engancharla en muchas de estas otras cosas. No pudo engancharla en el templo. Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Él lo intentó con el patriarca David y él tomó a Betsabé por esposa, Urías. Hizo que lo mataran. ¿Ven? No se ancló a todo a lo que él trató de engancharla. 32. ¡Oh, aleluya! Pero el profeta dijo, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra preciosa, una piedra probada. Esa será el ancla. Sí, una piedra maravillosa. Y entonces Dios, siendo Dios en el cielo, con la escalera enganchada a su propio trono, él la enganchó también en ningún otro que al Hijo del Hombre, Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Dios no quiere que esta escalera se resbale. Él trató de engancharla a un pacto con Adán. Él lo rompió. Él la enganchó a un pacto con... lo rompió. Pero Dios hizo el pacto incondicionalmente y la enganchó a Cristo Jesús. Allí está anclada. No hay resbalones ni deslizamientos. No hay manera de escapar. ¿Qué es? Está enganchada arriba por Dios y abajo por el Hijo de Dios. ¿Y qué es eso? Es un sendero. Es el camino de un viajero de la tierra a la gloria. Y ustedes no pueden fallar. Vean, hay grandes compañías de ángeles arriba y aquí abajo, subiendo y bajando, recogiendo a los cansados y enfermos, sanando sus cuerpos y mostrando visiones y poderosos prodigios y maravillas. No puede fallar, no puede resbalarse, no puede deslizarse. Ustedes están seguros. Dios así lo dijo. Eso lo resuelve para siempre. 33. Está enganchada alrededor del corazón de Dios del cielo, enganchada alrededor del Hijo de Dios aquí abajo. Y entramos en ello a través del Hijo de Dios. Nosotros subimos a Él. Amén. Oh, vaya. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Nuestra promesa está enganchada entre Dios y Cristo. Y nosotros estamos en medio de ellos, con ángeles. Él dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Y de arriba abajo, cuando estamos haciendo este fundamento, subiendo cada día más y más alto, cada día me lleva una ronda más alta, a medida que subo, arriba, arriba, cualquier cosa sucede. Si me caigo por el camino o algo me sucede, hay una gran hueste de ángeles allí parados para recogerme. Vamos.
estamos marchando hacia arriba, hacia Sion, a esa hermosa ciudad de arriba. Amén. Párrafo 34. No puede fallar. No hay fracaso en ello. No depende de lo que yo haga, sino que depende de lo que Él hizo. Amén. Ya está terminado. El creyente, una vez anclado en Cristo Jesús, entrando por la puerta allá atrás, puso esta carretera. Usted no puede ir a ningún lado, sino directamente hacia arriba, a Dios, con ello ángeles para cuidar de usted. Dios hizo un camino de esto. Cuando él vio en el principio, en la caída de nuestros primeros padres, él vio el pacto que hizo con Adán. Él trató de enganchar la escalera a él y eso falló. Entonces no hay nada más a lo que él pueda engancharla, sino bajar a su propio hijo y engancharla a él. Por lo tanto, ahora no puede fallar. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué estamos inquietos? ¿Por qué andamos con una gran cara larga? Levantemos la vista y vamos a sonreír. Vean para arriba y no solo sonríe, sino que rían. No solo reír, sino levantar manos santas en todas partes, alabando y glorificando a Dios, porque sus promesas son el sí y en el amén. No sí y no, no sí y no, pero sí. No hay ningún no en ello. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo del 35 al 40. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje, la inefabilidad de la palabra hablada de Dios, predicada el día 4 de abril del año 1956. Párrafo 35. Nuestro fundamento está seguro. El fundamento de Dios. Dios puso en Sion la piedra angular. Allí estamos. No podemos resbalarnos. No podemos deslizarnos. No podemos movernos. Entonces entramos por la puerta a través de Cristo colocada aquí. Oh, podemos tener nuestros altibajos por el trayecto. Eso también es verdad. Las enfermedades y los problemas. Pero recuerden, hay una gran compañía de ángeles a lo largo del camino levantándole. Ángeles a lo largo del camino levantándole. En cualquier momento. Levantándoles cuando ustedes caen. ¡Oh, sí! ¡Él está allí! Él lo prometió. Y él tuvo que hacer un camino para ello. Así que el único camino que él podía hacer era la piedra angular. La piedra preciosa, la piedra probada, la elegida. Y torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Eso es correcto. Seguros, nada puede seguir molestándoles. Ustedes están en la roca. Ahora, no es si ustedes se sostienen, es si la roca se sostiene y la roca se ha sostenido. Así que entonces ustedes están a salvo. Nada puede dañarles, nada puede llegar a ustedes a menos que Dios lo permita. Párrafo 36. ¿Y si se pasa algo a lo largo del camino? Pruebas y dificultades, sus pruebas, el entrenamiento del hijo mientras avanzan. Recuerden, hay ángeles que lo sostienen. Ángeles para consolarles. Ángeles para darles fe. Ángeles para que avancen. Dios tiene una hueste de ángeles de arriba y abajo de la escalera. Ahora, él tenía que abrir camino para esto. Y lo hizo a través de Cristo. Ahora, cuando Cristo, cada vez que Dios hizo una promesa, él tuvo que hacer un camino para esta promesa. Ahora, observen con atención. Cuando él le dijo a Noé que iba a destruir el mundo, pero iba a salvarlo a él. Ahora, antes de que Dios pudiera salvar a Noé, él tenía que hacer un camino de salvación para él. Entonces Dios hizo que construyera un arca y que la calafateara por dentro y por fuera. ¿Cómo tomó él esa madera de gofer, una madera bien delgada, ligera, es más liviana que el bálsamo entre corchetes pino del Canadá? Oh, y en cuanto está arreglada, es tan ligera que pueden simplemente levantarla, un gran trozo de ella, y no hay nada con respecto a eso, porque solo es tan liviana. Párrafo 37. Pero entonces lo que fabrican con eso,
Ellos van y obtienen un poco de brea extraída de otro tronco y lo golpean muy fuerte. Ahora, si ustedes solo toman esa madera de gofer y la ponen en el agua, se empaparía de agua y moriría en pocos minutos. O se hunde, se sumerge por debajo, si se deja de esa manera. Pero vean, Dios toma la locura de la predicación del Evangelio. Él toma a la gente débil y humilde para mostrar su poder. Él toma a los que no tienen educación para confundir a los que tienen esta gran educación. Él toma las cosas sencillas para confundir a los sabios. Entonces, Él toma esta vieja madera de gofer aquí, que era tan liviana. Es igual al bálsamo. Nuevamente, pino de Canadá. Si pusieran esa cosa en el agua, dirían, vaya, vaya, esa cosa se hundirá en este momento. Bueno, ahora esa es la manera en que dicen. Ahora, ¿qué podría hacer ese grupo o esto o aquello? Ustedes han escuchado sus comentarios. Párrafo 38. Pero antes que estuviera lista para flotar, Dios dijo, todavía no está todo terminado. Ahora ve a conseguir un poco de brea y derrámalo en eso. Y cuando esa brea caliente fue vertida en ese bálsamo tan suave, se endureció y era tan duro como el acero. Un tronco podría chocar contra él y lo aventaría con un golpe. Y de esa manera es cuando una personita frágil, sin educación, analfabeta, viene a Jesucristo. Eso es lo que Él es, un pedazo de madera de bálsamo. Pero Dios derrama el Espíritu Santo allí dentro y sella a ese hombre y todos los demonios del infierno no pudieran aventarlo con un golpe. Correcto, Dios lo hizo. Él hace un camino. Párrafo 39. Ahora, él tenía que hacer un camino. Si él lo prometió a Noé que iba a hacer un camino, él hizo una vía de escape para Noé. Él tenía que hacer un arca si él quería conservar la simiente, Dios haciendo un camino. Cuando Daniel, el profeta, cuando Daniel estuvo en problemas, él permaneció fiel a Dios. Él dijo, Dios, yo creo en tu palabra. Y ellos dijeron, Dios, él miró hacia ese santo templo y oró tres veces al día. Cada mañana levantaba las cortinas y oraba hacia el templo. Y entonces Daniel llegó a un punto. Dios aún no había terminado con él. Y él lo arrojó al foso de los leones. Ahora, Dios tenía que abrirle camino. Dios hará una vía. Él tiene que hacer un camino. Entonces él hizo una vía de escape para Daniel. Le envió un ángel inmediatamente. De todos modos, él estaba en la escalera, así que él simplemente hizo una vía de escape para él. Y él envió una gran luz allí abajo, un fuego, como la columna de fuego, y los animales le temen al fuego. Así que retrocedió los leones. Así que retrocedió. Los leones no lo molestarían, porque alrededor de Daniel estaba esta gran columna de fuego, una luz arremolinando a su alrededor todo el tiempo. Así que entonces los leones no podían llegar a él. Él hizo una vía de escape para Daniel. Párrafo 40, por último, Enoch. Enoch antes que el mundo, la destrucción antidiluviana. Si él quería mostrar un tipo, ¿cómo podía hacerlo si él no quería que Enoch muriera? Él tenía que hacer una traslación para él, así que Dios simplemente hizo un rapto para él. Dios tuvo que hacerlo para sacar un tipo de no, eso es correcto. Cuando Elías llegó a la muerte, él ya había mostrado su tipo en eso, así que él tenía que mostrar un camino. Así que cuando Elías cruzó e iba a ser tomado, Dios tuvo que hacer una vía de escape para él. Así que él simplemente le envió un carro de fuego y un caballo de fuego. Lo levantó a la gloria. Dios hizo un camino. Le dijeron a Eliseo, hoy quitarán a tu señor la escuela de los profetas. Dijo, lo sé, callad. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 41 al 46. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la inefabilidad de la palabra hablada de Dios. Párrafo 41. Él lo sabía. ¿Cómo lo va a hacer él? Y él solo bajó y lo levantó. Él hizo un camino. Dios siempre hará un camino.
Ellos esperaron durante años la venida del Mesías, la bendita simiente que debía venir de Abraham. Ellos lo vigilaban clara y directamente. Y cuando él nació allí, el pueblo se había hecho tan rico en la palabra y tan invalidando los mandamientos de Dios. Habían tomado su tradición de hombre, lo mismo que han hecho hoy. Ellos no toman la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña la sanidad divina. La palabra de Dios enseña lo sobrenatural. La palabra de Dios le da una promesa al pueblo que lo va a creer. Pero hoy los eruditos tratan de explicarlo, pero eso no la invalida. Dios hizo la promesa. Simplemente salga y enfrente los hechos. Ustedes no tienen fe suficiente para creerlo. Eso es todo. Pero Dios hizo la promesa. Dios así lo dijo. Párrafo 42. Así que, cuando él hizo la promesa de que Jesús vendría, ellos fallaron en entenderlo. Sin embargo, la Biblia claramente decía que él nacería humilde y cómo él vendría montado en un pollino de asna y demás. Las escrituras se cumplieron cuando él hizo la promesa, porque Dios hizo un camino. Él tenía una virgen para traer al niño. Tenía todas esas cosas listas porque él lo había hablado. Y cuando él lo habla, él tiene que guardar su palabra. ¿Amén? ¡Oh, vaya! Si tan solo pudieran ver eso, sería sencillo para ustedes. ¿Ven? Si tan solo vieran que cuando Dios hace una promesa, él tiene que pararse por esa promesa. Él no puede dejar esa promesa, ¿ven? Cuando Sadrach, Mesad y Abednego entraron en el horno ardiente, dijeron, nuestro Dios puede librarnos, mas sin embargo, no haremos nada contrario a su palabra. Caminaremos directamente para adentro de eso. Y Dios hizo una vía de escape. Él mismo bajó y ventiló brisa en ellos, ¿ven? Habló con ellos un rato y se fue. Yo soy el camino, dijo Jesús. Él tiene que hacer un camino cada vez, porque Él lo promete. Nunca te dejaré, ni te desampararé jamás. Él tiene que cumplir su promesa. Así que, de esa manera, Él lo hace. Párrafo 43. Entonces, cuando Él hizo una promesa de que el Cristo vendría, ellos lo creyeron. Y cuando el Cristo vino, él debió ser la respuesta más grande a esta escalera de la que yo conozco. Él habló con uno una vez, con un israelita en quien no hay engaño. Y cuando Felipe vino a él y fue salvo, él salió y trajo a Natanael. Y midiendo eso, es de donde Jesús estaba predicando ese día. Uno tiene que ir alrededor de una montaña, camino de varios kilómetros, donde él encontró a Natanael debajo de un árbol orando. Aquí estaba el Hijo de Dios. La gente no, muchos no lo creyeron. Los pobres lo creyeron. Los pobres lo recibieron, lo creyeron. Ellos creían en lo sobrenatural, pero el ortodoxo, el almidonado, es telepatía. Vean. Ellos no lo creyeron. Sin embargo, profesaron creer en la palabra, pero creerlo a la manera de su tradición y creerlo en la forma en que Dios lo escribió eran dos cosas diferentes. Jesús venía de la manera que Dios lo prometió. Párrafo 44. Y aquí estaba él parado, un hombre de baja condición, nacido un ser humano, parado allí con un solo manto durante toda su vida, pobre, sin un lugar para recostar su cabeza. ¿Cómo podía hacer esto? El Dios del aristocrático, usted no puede ser, pero
Él fue un Dios para los pobres. Él fue un Dios para aquellos que iban a creer en Él. Y allí estaba parado Él. Y Natanael estaba tan emocionado, o Felipe más bien, fue y le dio la vuelta a unos 4 o 5 millas, 6 a 8 kilómetros, por detrás de la montaña, y encontró a Natanael debajo de un árbol orando. Así que él solo esperó hasta que terminó de orar. Y cuando se levantó dijo: ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo: ahora, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Yo creo que él le dio la mejor respuesta que se le puede decir a alguien. Él dijo: ven y ve. Es lo mejor que se puede hacer. Ellos dicen: hay algo en esa antigua religión que se siente en el corazón. Ven y ve. Eso es lo mejor. Obtengan algo de ella una vez. Luego usted sea el juez. Párrafo 45. Cuando yo era un niño, solíamos ir a nadar. Y yo siempre tenía menos ropas que cualquiera de ellos. Así que yo solo tenía, en el verano usábamos un par de overoles y yo tenía una cuerda de forraje. ¿Cuántos saben qué es eso? Una cuerda de forraje alrededor de mi cabeza así y un clavo aquí como un botón. Así que todos corríamos por el campo, muchachos, solo bromeando para ver quién lograba entrar primero. Y casi todos ellos tenían que quitarse los zapatos. Yo no tenía zapatos. Ellos tenían que quitarse la camisa. Yo no tenía ninguna camisa. Así que lo único que tenía que hacer era simplemente jalar este clavo y yo estaba listo para entrar. Creo que esa es casi la manera en que debemos venir a Cristo, ¿correcto? Sin demasiadas tradiciones que tengamos que dejar de lado. Solo jalar un clavo y saltar. Eso es todo. Amén. Párrafo 46. Así que yo jalaba este clavo y la ropa se quedaba en el aire y yo estaba en el agua antes, quizás, que la ropa llegara al suelo, corriendo tan rápido como pudiéramos ir. Y nunca, apenas podía conseguir un corte de pelo. Crecí y el cabello colgando sobre mis ojos. Ellos querían saber si el agua estaba buena o no. Ellos estaban sentados, quitándose los zapatos y los calcetines y cosas. Si yo subía un dedo, estaba fría. Dos dedos, estaba bien. Bueno, hermano, me metí en otra agua una vez. Déjenme decirles algo. Son las aguas de la salvación. Yo levanto dos dedos. Está bien. Entren y prueben una vez. Eso es correcto. Entren. No tengan miedo. Salten de inmediato. Solo tienen que quitarse todas sus tradiciones, desnudarse y entrar. Nada en mis brazos traigo. Simplemente tu cruz me aferro. Vengan a averiguar si está buena o no. Métanse. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 47 al 52. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de la inefabilidad de la palabra, del 4 de abril del 56, párrafo 47. Ahora, yo solo tenía mi palabra en esto, de esta manera, pero una vez que llegaban al agua, lo sabían por sí mismo. Ahora ustedes solo tienen mi palabra en eso de esta manera. Pero vengan por el pasillo lleno de aserrín hasta el altar una vez y encuentren una experiencia en Cristo chapada a la antigua. Y sabrán por ustedes mismos que hay algo con respecto a la religión antigua. Correcto. Así que él está haciendo un camino. Esteban fue alrededor. Él ahora quería hacer un camino, Esteban, entre paréntesis, lo siento,
Felipe era la manera de Dios de traer a Natanael a Jesús. Así que cuando regresó del otro lado de la montaña, trayéndolo, dando la vuelta, él dijo, «Oh, él es maravilloso, él conoce el pensamiento que está en tu mente, ¿sí?». 48. ¿Sí? ¿Sí? Oh, si tan solo vas allí, crees y te paras ahí, déjame decirte, verás cosas que nunca has visto desde los profetas. Años y años, unos cientos de años desde que murió el último profeta. No hay visión manifestada de Israel, dijo. Ahora, entre paréntesis, desde que Malaquías había muerto, no había profeta. Dijo, ven y ve, ese hombre, él es maravilloso. Mientras hablaba, Natanael dijo, bueno, tú sabes, creo que el Mesías viene y ahora cuando el Mesías venga, él sabrá estas cosas, él puede hacer eso. Bueno, este es el Mesías. ¿Cómo podría ser el Mesías? Miren, ¿cómo podría él serlo? Pues ven y ve, esa es la mejor manera. Ven a averiguarlo. Ustedes saben que la mujer de Samaria, cuando Jesús dijo, habló con ella un poco y él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, no, tú tienes 5. Ella dijo, ahora... Yo sé que cuando venga el Mesías, sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Pero, ¿tú quién eres? Él dijo, yo soy el que habla contigo. 49. Esa era la señal del Mesías. ¿Ven? Y así fue con Natanael. Él dijo, ahora sé que el Mesías hará estas cosas. Y entonces... En el camino, rodeado a medida que vienen alrededor de la colina, aquí viene este ortodoxo. Ustedes saben acercándose, ustedes saben bien, importante, caminando hacia Jesús. Jesús se dio la vuelta y lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara. Cuando estabas allí, debajo del árbol, dijo, te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él lo creyó, él sabía que la señal mesiánica lo estaba siguiendo a él. Y ese tenía que ser el Mesías. Nada más que el Mesías podía hacerlo. Y hoy nada más que el Mesías puede hacer eso. El Mesías es la señal mesiánica de eternidad hasta la eternidad. Él no puede fallar. Él tiene que ser el mismo. Tiene que ser. ¡Qué diferente! 50. Ahora miren. Miren a Jesús para identificarse a sí mismo. Es la piedra que nunca dejaría que la promesa se deslizara. Esta piedra que se anclaría por siempre y para siempre a la deseada. Y prometida gente de Dios. Él dijo, ¿por qué te dije estas cosas? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, subiendo y bajando la escalera de Jacob, porque Él es el ancla de Dios. Amén. Y mientras yo esté en Cristo Jesús, estoy anclado en Dios. Amén. Los ángeles subiendo y descendiendo, subiendo primero y luego bajando, ¿ven? Ellos están llevando el mensaje, subiendo y trayendo de vuelta, subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, porque Él era el lugar del anclaje para la escalera de Jacob. Donde estaría la simiente prometida. Él era la eterna simiente prometida de Dios. Él era esa piedra segura, ese fundamento perfecto en el que la verdad de Dios se había anclado. Y
todos los demonios en el infierno y todo lo demás. Nunca pueden moverlo. Dios lo ancló para siempre. Veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. 51. Ahí está esa simiente prometida. Sobre este israelita acérrimo, él estaba dispuesto a saber que este era el Hijo de Dios. Sí, Señor, cuando él vino, vino por medio de una virgen. Dios hizo su promesa cierta. Él se quedó con su palabra. Cada palabra de eso tenía que ser así. Él la hizo perfecta debido a que él era Dios y no podía hacer otra cosa. Él tenía que permanecer con ello. Note, luego lo siguiente que él tenía que hacer, la iglesia tenía que ser ungida y enviada antes que él pudiera cumplir su promesa. Él tenía que abrir camino para que esta iglesia fuera ungida. Y la iglesia, después de caminar con Jesús, conocer a Jesús y haber recibido poder para sanar a los enfermos y hacer todo, y todos estos altibajos y cosas que habían tenido, y sin embargo caminaron con Jesús, es que tenía que abrir una vía para enviar a esta iglesia ungida. 52. Él los envió a subir a Jerusalén y entraron en el aposento alto y permanecieron allí durante 10 días y noches, hasta que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que sopló, el cual llenó a toda la casa donde estaban sentados. Dios hizo un camino para ungir a su iglesia, para esparcirla a través de las edades, a través de nada más bien. Y hoy, esa misma iglesia poderosa y gloriosa está marchando hacia Sion, mientras ella se mueve arriba y abajo, ungida con el bautismo del Espíritu Santo. Señales y maravillas y juegos de avivamiento en cada colina, en todas partes. No es solo en Chicago, no es solo en los Estados Unidos, pero es para las tierras paganas en todas partes. Los juegos del avivamiento están quemando. Y grandes señales y maravillas están ocurriendo. El día está a la mano y Dios ha hecho una vía de escape. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, los párrafos 53 al 58. Mano Alfonso, confirme. Vamos a continuar con el mensaje. La inefabilidad de la palabra hablada de Dios. Párrafo 53. Él dijo en Joel: en aquel día derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones. Sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu. Daré señales arriba en el cielo, platillos voladores y todo tipo de señales, señales místicas arriba en el cielo. Señales abajo en la tierra, habrá un mar rugiendo, olas de marea, motos irrumpiendo en Chicago y por todos los lugares abajo, el gran mar rugiendo, el corazón de los hombres desfalleciendo y la perplejidad del tiempo, angustia entre las naciones. Oh, vaya. Y en aquel día la gran iglesia ungida debe levantarse en su poder. Jesucristo iba a entrar
Cuando el enemigo venga como ríos, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y hoy, cuando la ciencia está haciendo todas sus diferentes cosas, entonces Dios envía señales sobrenaturales para mostrarle a su iglesia: aparten sus mentes de las cosas del mundo y miren hacia arriba. Ahora están en la escalera, están escalados tanto en la gloria como en el cielo. Párrafo 54. Una escalera tiene dos extremos. Amén. Uno está anclado en Dios, el otro está anclado en Cristo, y nosotros estamos atrapados en medio con una gran hueste de ángeles trayendo espíritus ministradores, dones sobrenaturales y cosas, vindicando que vamos en camino, marchando hacia arriba. Bueno, claro, la gente no puede creerlo. Miren, ¿dónde están ellos? Están aquí abajo en las suaves arenas movedizas, como los charcos pantanosos de Holanda. Siempre sentí pena por las holandeses. Ellos tuvieron que echar pilotes y grandes vigas enormes y perforar todo para continuar sus casas, para construir sus casas, porque es tan fangoso y pantanoso y suave, y entonces la vieja casa parece tambalearse de esa manera. Casi todas las casas de Holanda lo hacen, porque están construidas sobre terreno fangoso, están sobre arenas movedizas. Párrafo 55. Yo estaba parado en el otro día en la Ciudad de México, donde grandes edificios, grandes rascacielos estaban inclinados varios pies hacia atrás. Ella se está hundiendo varias pulgadas al año. Se está hundiendo. Pero, oh, hermano, este fundamento de este gran camino del Espíritu Santo en que estamos viajando esta noche, la escalera de Jacob, está enganchada al trono de Dios y al corazón de Jesucristo, y nosotros estamos en medio. Aleluya, señales y maravillas. Dios te está abriendo un camino para los que creen, mostrando sus señales y prodigios. Aleluya. ¿Lo creen? Tengan fe en Dios. No descrean. Oremos. Párrafo 56. Padre Celestial, no sé por qué hiciste esto, pero aparentemente el Espíritu Santo me detuvo inmediatamente y me pidió: deja de hablar por algo más. No sé qué quieres que haga, Señor. Aquí estoy, pero una cosa, estoy tan agradecido, Señor, que te conozco. Estoy tan contento de que puedo sentir y saber cuando tu espíritu se está moviendo y saber que estás a punto de hacer algo. Ahora mismo estoy tan contento de eso. Y yo oro, Dios, que perdones mis pecados y ofensas. Perdona a esta audiencia de sus pecados y ofensas. Y oh, Dios, abrimos
nuestros corazones mientras nos damos cuenta de que somos los hijos prometidos de Dios. Nada que nosotros hayamos hecho, somos salvos solo por gracia. Oh Dios, ¿cómo podríamos recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo podrías tú derramarlo dentro este aceite, excepto que tú lo hayas ordenado para que fuera así? Nosotros estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin la promesa, sin nada. Estábamos en el mundo. Estábamos sin Dios, sin Cristo, muriendo, yendo al infierno de un pecador. Oh, solo te damos las gracias que tu sublime gracia nos eligió y nos recogió y nos dio estas grandes cosas y nos puso sobre esta escalera y abrió nuestros ojos, Señor, que sabemos que estamos sentados esta noche con la hueste de una gran compañía de ángeles. Oh Dios, ¿de qué estamos marchando hacia Sion? Párrafo 57. No puede resbalarse, no podemos caernos. Oh Dios, el mundo piensa que estamos locos, estamos caminando en el espacio, pero recibimos ayuda. Somos levantados como el águila, Señor. Hemos sido arrebatados en un rapto de fe y gloria. Y los ángeles de Dios están con nosotros para ministrarnos bendiciones espirituales y para ayudarnos a lo largo del camino y para animarnos mientras vemos el monte de Sion que está allá a la vista. Oramos, amado Padre Celestial, que bendigas a esta audiencia esta noche. Bendice esta palabra esta noche y salva a cada pecador y perdona a todos a todo descarriado, y que los ángeles de Dios vayan ese pobre descarriado y perdido esta noche, que lo levanten. Quien está en el camino, que salga a las arenas movedizas del pecado y traiga a ese pobre hombre allí al que has estado hablando tanto durante tanto tiempo. Tráelo y límpialo con la sangre del Señor Jesús y ponlo en la escalera, que los ángeles le ministren y lo lleven de un lugar a otro, de arriba abajo, por la escalera, Señor, mientras avanzamos hacia gloria. Concédelo, Padre, sana a todos los enfermos y afligidos esta noche. Recibe gloria del servicio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 58, por último. Y con nuestros rostros inclinados me pregunto en este momento si hay un hombre pecador o una mujer aquí que diga: hermano Branham, usted sabe de alguna manera, usted u otra. Esta noche, yo solo quiero estar en esa carretera. Quiero saber que mi ancla, yo pertenezco a la iglesia. Oh, sí, pero me doy cuenta que mi iglesia está construida sobre arena movediza. Tiene que desmoronarse como cualquier otro edificio. Tiene que caer, pero yo quiero ser construido
con algo anclado en mi corazón, con una bendición de Dios, que quite con su beso todos mis pecados y me llame su hijo. Y quiero tener esta seguridad de que estoy viviendo cerca de él, porque no sé cuándo pudiera ser llamado. Y al levantar mis manos ahora a él, yo lo acepto ahora como mi salvador, con sus rostros inclinados. Que el pianista nos dé un pequeño tono bien, entonces levantarán la mano a Dios y dirán: ahora acepto a Jesucristo, mi ancla terrenal. Aquí me ha dado la seguridad de ir a Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 59 al 65. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la inefabilidad de la palabra hablada de Dios, del 4 de abril de 1956, párrafo 59. Que Dios le bendiga, señora. Que Dios le bendiga, señora. Y que Dios le bendiga, hijo. Dios le bendiga. Alguien arriba en el balcón. Yo ahora con mi mano hacia Dios Todopoderoso. Ahora le prometo mi alma culpable a él. Y digo que es todo lo que puedo hacer, Señor. Yo jalo de la cuerda. Me quito todo. Vengo sin nada. Oh, no. Te entrego todo a ti, Señor. Quiero que me tomes en tu salvación cálida, dulce y refrescante. Y ayuda a mi alma seca y fatigada esta noche para que pueda ver a Jesús más allá. Aquel que murió en el Calvario y ancló mi alma a Dios. Quiero que él haga ahora, mientras levanto mis manos a él. Que Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Otro, Dios le bendiga, señor. Allí en la silla, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahí atrás en la parte posterior, sí, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Que Dios le bendiga, señora. Que Dios le bendiga, señora. Eso es bueno, eso es correcto. Venga y solo créalo. Recuerden, él, ¿qué es? Usted dice, hermano Branham, ¿por qué dice Dios le bendiga? Párrafo 60. ¿De qué estoy hablando? Mientras los cristianos están orando, ¿de qué estoy hablando? Ustedes han hecho su decisión. Algo tocó su corazón. ¿Qué fue? El Espíritu Santo tocó su corazón. Ustedes saben que están fatigados y perdidos. Usted levantó su mano. Yo lo arreglo ahora. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Yo digo, Dios le bendiga. Claro, le estoy diciendo amén a eso. Dios toma a esa persona. Ellos han levantado su mano. Dirán, hermano Branham, ¿tiene eso algo que ver al respecto? Yo no sé, recuerden. David fue el que clamó la crucifixión de Jesús. Los profetas, cuando hablaban bajo la unción, fue simplemente de esa manera tenía que ser. Ellos estaban hablando la palabra de Dios. Y que si yo le hablé la palabra de Dios a cada uno de esos pecadores que levantaron la mano, ¿qué si la hablé? Sentí que lo hice. ¿Qué si la hablé? Ellos están anclados. Eso es correcto. La palabra de Dios habla. ¿Qué habla estas visiones? ¿Qué hace que se digan estas cosas que están pasando? ¿Qué lo hace? Dios. Él prometió estas cosas en los últimos días. 61. ¿Hay algún descarriado? Diga, he ido a la deriva, hermano Branham, pero esta noche estoy levantando mi mano diciendo, Dios, yo lo arreglo ahora mismo, tómame. ¿Algún descarriado levantará la mano en alguna parte? A Dios diciendo, Dios, ahora vengo, yo creo, te estoy aceptando ahora mismo. En cualquier parte del edificio, algún descarriado subiendo y bajando la escalera. Usted se cayó, lo hizo de la escalera. Dios todavía está con usted, que una vez estuvo anclado en Cristo. Quizá pierda su experiencia, pero hermano, Dios todavía está en su corazón.
Usted nunca puede dejarlo. Dios le bendiga, señora. Veo su mano. Dios le bendiga. Veo su mano. Dios le bendiga. Allá atrás veo su mano. Alguien a mi derecha. Dios le bendiga. Alguien que levante la mano. Diga, he sido un descarriado, hermano Branham. Pero esta noche, por la gracia de Dios. Párrafo 62. Usted dice, ¿qué diferencia hace si levanto o no mi mano? Oh, hermano, Jesús dijo, el que dé testimonio de mí delante de los hombres, yo daré testimonio de él delante de Dios. Es una decisión, es algo que usted tiene que hacer. Usted tiene que tomar decisiones. Ustedes tuvieron que tomar una decisión acerca de quién iba a ser su esposa. Tuvieron que tomar su decisión si iban a comprar el auto o no. Si iban a comprar la casa o no. Dios le bendiga, Señor. Tienen que tomar una decisión. Tienen que tomar una decisión en algún momento. Que Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Le bendecirá seguro que él lo hará. Yo lo creo. ¿Cuál es la palabra más grande que un hombre le puede decir a otro? Dios le bendiga. Eso es. Si Dios me bendice, eso es lo mejor que puedo tener. Eso es todo lo que yo quiero. Que Dios me bendiga. El resto de ello está bien. Párrafo 63. Dios sea con ustedes. Oh, qué maravilloso. Varios han llegado. Alguien más haría su decisión ahora mismo diciendo, Jesús, el Hijo de Dios, quiero esta experiencia. Quiero nacer de nuevo. Quiero recibirte. Quiero esta seguridad, ya que he retrocedido, Señor. No puedo llegar a ninguna parte. Estoy muy abajo en el último escalón de la escalera. Nunca subí lo suficientemente alto para hacer algo. He andado vagando, he sido sacudido de todo viento de doctrina. Con todo sabes que te amo y quiero ir un poco más alto. Soy un descarriado. Recuerden, cuando Israel descendió a Egipto, ellos nunca perdieron su pacto. Solo perdieron su bendición, pero no su pacto. El pacto de Dios permanece igual. Sí, Señor. Dios ya lo hizo con Abraham. No importa a dónde ellos vayan. Sigue estando. Así es, sigue estando allí. Y la simiente de Abraham, usted pudiera haber sido llamado, elegido de Dios para ser la simiente de Abraham. Muy bien, si ahora lo ha sido, crea. Párrafo 64, por último. Ahora, nuestro Padre Celestial, muchas manos aquí han sido levantadas esta noche. Los hijos rebeldes de Dios alejándose de Dios. Nunca han sido capaces de elevarse por encima de solo unirse a la iglesia en alguna parte. Sin embargo, ellos te aman, han venido. En el gran ejército siempre habrá infantería, si se mantienen de la forma en que están ahora. Pero están en el ejército. Pero, oh Dios, ¿cuál es la recompensa? Queremos ser mayores y generales, como dijo Pablo. Cuando debieras ser maestro, necesitas que alguien os enseñe. Padre, rogamos que bendigas a cada uno de ellos. Súbelos por la escalera un poco más alto esta noche, Dios. Dales una nueva experiencia esta noche para que sepan que tú los has bendecido. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Erika, párrafo 66 al 72. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. La inefabilidad de la palabra hablada de Dios. Párrafo 66. Que el Señor los bendiga mientras levantan sus cabezas. Ahora, ¿cuántos se sienten mejor todos restregados? Solo pongan su mano. Oh, vaya, ¿se sienten mejor? La palabra baja y limpia mis pecados. Limpia toda mi indiferencia, me renueva. Oh, cuántas veces me encanta regresar cuando vuelvo a casa y vuelvo a recorrer el viejo arroyo. Camino y regresa a una cruz sobre ciertos troncos y demás, y hasta los pequeños cañones. Volver a subir al lado de la colina y allí. Hermana Erika, un ratito. Sí, está bien. Nos ayuda leyendo. Desde el párrafo 65, que okay. Ya. Okay. Párrafo 65.
Y estos pobres pecadores rebeldes que han construido su casa en la arena movediza, y ellos miran eso, les parece locura. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué bebo? ¿Por qué fumo? ¿Por qué apuesto? ¿Por qué no voy a la iglesia? Toda la casa se ve loca. Claro, ciertamente, está construida sobre un viejo suelo fongoso, un viejo musgo que se hunde. Va a ser totalmente arrasada uno de estos días. Dios, permite que venga esta piedra preciosa, este fundamento seguro que Dios puso y no el hombre. Suban a la escalera esta noche, sientan la libertad de una buena respiración, libre. Concédelo, Señor. Después de salir de las callejuelas mugrientas, sucias, inmundas, con las ratas y las cosas y la basura del callejón, colócalos sobre el monte de Sion. Aleluya. Déjales que sientan lo que significa ser lavado con sangre. Todos los pecados bajo la sangre, respirando el aire libre del Espíritu Santo mientras los ventila, mientras los brazos cariñosos de Jesús son puestos alrededor de su cuello y les dice: mi hijo errante, estoy orgulloso de ti esta noche. Has vuelto a casa. Concédelo, Señor, que todos sean salvos. Y entonces, Padre, al hacer eso, hay muchos de tus hijos enfermos sentados aquí esperando. Yo he tratado esta noche de mostrarles tu palabra. Y cuando tú hablas algo, tiene que ser, ese eres tú mismo. Tú dijiste, yo soy el Señor que te sana. Y yo oro que sanes a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Lo ruego. Amén. Párrafo 66. Que el Señor les bendiga mientras levantan su cabeza. Ahora, ¿cuántos se sienten mejor todos restregados? Solo pongan su mano. Oh, vaya, ¿se sienten mejor? La palabra baja limpia mis pecados, limpia toda mi indiferencia, me renueva. Oh, cuántas veces me encanta regresar cuando vuelvo a casa y vuelvo a recoger el viejo rollo. Camino de regreso a una cruz sobre ciertos troncos y demás, y hasta los pequeños cañones, volver a subir al lado de la colina allí y levantar mis manos delante de él. Oh, cómo es el bañarse en su belleza, cómo adorarlo a él, no pedirle nada, solo admirarlo como él. Cómo me gusta tratar de ayudar a alguien, hacer algo. Párrafo 67. No hace mucho en el sur, no sé si alguna vez les conté o no esta pequeña cosa que leí una vez. Se solía comprar esclavo, el pueblo africano. Cuando los Boers se establecieron en el extremo sur, en el extremo meridional de América, de África, perdón, empezaron a traer a los de color para acá y los vendían como esclavos y hacían esclavos de ellos. La pobre gente alejada de su hogar estaban angustiados, sabían que nunca volverían a casa para ver a su mamá y papá. Y los dueños los azotaban con látigos y eran maltratados terriblemente. Y como iban por ahí llorando, estaban muy tristes lejos de casa. Párrafo 68. Y había gente que pasaba y compraba a varios de ellos. Iban con este dueño de esclavo y tal vez él tenía 300 esclavos. Compraban 100 esclavos de él. Tomaban a este y tal vez los compraban por $50 cada uno. Y los vendían por $65 cada uno, al igual que hacen con los automóviles, o algo así, comprando a esos seres humanos. Y un día un agente pasó y encontró a un joven esclavo allí. Vaya, como él siempre estaba dispuesto. No tenía que azotarlo, hermano. Quiero decir que él estaba al punto en el trabajo, lo hacía todo bien. Y el agente dijo, déjeme comprar este. Él dijo, no, no. Él no está a la venta. A él no lo estamos vendiendo. Dijo, ¿por qué es él tan diferente del resto de ellos? Dijo, tal vez él es el jefe de sobre todo ellos. Dijo, no, no, no es un jefe, dijo. Él solo es un esclavo. Él dijo, bueno, bueno, ¿lo alimentan a él diferente? Dijo, no, todos comen juntos allí, afuera en la galera. Dijo, no lo alimento diferente, él no es jefe. Párrafo 69. Bueno, dijo, ¿por qué tiene la frente en alto sacando pecho? Dijo, usted solo le dice algo a él y está listo para hacerlo. ¿Cómo es que su conducta es muy, mucho
mejor que el resto de ellos? Él dijo, ahora le diré por qué. Dijo, duramente muchos tiempos yo no lo sabía, pero dijo, usted sabe, vine a darme cuenta. Dijo, su padre es el rey de la tribu, y aunque él es un extranjero alejado de casa, mantiene arriba la moral de los demás, sabiendo que su padre es un rey y él es un hijo de un rey. Hombres y mujeres, vamos a comportarnos nosotros mismos, aunque somos esclavos en esta tierra, a las cosas de este mundo, pero sepan que nuestro padre es rey. Tomemos su palabra, ¿correcto? Podremos ser extranjeros, pero comportémonos como hijos e hijas del rey. Estén animados y avanzando. Cuando Dios habla una palabra, aferrémonos a ella. Eso es todo. Él dijo, yo soy el Señor que te sana. Amén. Eso es correcto. Yo soy un hijo del rey. Lo creo. Aleluya. Pedí y recibiréis. Yo lo creo. Párrafo 70. Dios dijo, enviaré señales entre vosotros y profetas entre vosotros en el día postrero. Mostraré señales y prodigios en el día postrero. Yo lo creo. Amén. Sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu en ese día. Yo lo creo. Derramaré mi espíritu sobre vuestros jóvenes. Ellos verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Yo lo creo. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Yo lo creo. Dios hizo un camino para eso. Él purificó nuestros corazones. Puso al Espíritu Santo dentro. El Espíritu Santo está aquí ahora. El Espíritu de Dios está aquí ahora. ¡Oh, qué unción! ¡Oh, espero que puedan ver lo que estoy viendo, saber lo que estoy sintiendo en mi corazón en este momento! Escuchen, este maravilloso, este fundamento seguro, esta piedra verdadera, esta piedra de Dios, la joya de Dios, el ancla de nuestra alma, está aquí con nosotros ahora. Párrafo 71. Nosotros no. Ustedes no lo ven a él con sus ojos. Seguro, él está en otra dimensión. Se los puedo probar. Hay televisión pasando aquí. Imágenes. ¿Las ven? Pero están aquí. Hay voces pasando por aquí de la transmisión radial. ¿Las ven? No. Pero está aquí de todos modos. ¿Las escuchan? No. Está aquí de todos modos. Está en otra dimensión. Así también está Cristo aquí ahora. Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Oh, desearía que esta audiencia, toda esta audiencia pudiera estar asentada sobre esa sola cosa en este momento. Cuán preciosos son. Cuánto aprecio su amor. Cuando oigo a Joseph decir estas cosas, por poco me agacho en mi asiento una noche. Cuando lo escuché decir eso. Yo veo el amor de ustedes. No soy digno de eso. Párrafo 72. Pero amigos, les estoy diciendo con su amor para creer que lo que les he dicho es la verdad. Si solo pudiera hacerles comprender un poquito, verían suceder una de las cosas más gloriosas. Habría otro día de Pentecostés aquí mismo, si tan solo vieran. Oh, si yo pudiera vivir de esta manera, si pudiera permanecer de esta manera. Si esto que está en mí ahora, lo que está presente ahora, es simplemente abriéndose de una dimensión a otra. Él está aquí. Puedo demostrarlo. Él está aquí. Amén. Y sus palabras son verdaderas. Él no puede fallar. ¿Lo creen? No hay ni una tarjeta de oración repartida. Ni una tarjeta de oración repartida para tener una línea de oración. Pero Jesucristo está aquí. Amén. No podemos alinear a la gente. Si Jesús le demuestra ahora que está vivo aquí mismo en este edificio, ¿lo aceptarían a él todas ustedes, personas enfermas? Si él hace lo mismo, la señal del Mesías que él hizo a Felipe y a ellos cuando él vino rodeando la montaña, cuando él miró a Felipe y le dijo, o a Natanael, y le dijo, ¿dónde había estado antes de que lo que le pasó a él? Le dijo a la mujer junto al pozo cuál era su problema. Y ella dijo, esa es la señal del Mesías. Párrafo 73. Si él hace lo mismo, cada uno de ustedes tengan cuidado. Levantarán sus manos. Ana, Erika, gracias. Dios le bendiga. Oh, gracias, perdón. Dios le bendiga.
Hermanos, voy a continuar con los párrafos del 73 al 78. Párrafo 73. Si él hace lo mismo, cada uno de ustedes tengan cuidado. Levantarán sus manos y dirán, yo lo aceptaré y toda promesa que él haga ahora si él lo hace. Levantarán sus manos, Dios le bendiga. Creo que lo dijeron en serio. Papá, usted está en una silla de ruedas. Sé que está inválido. Aquí está una mujer sentada lisiada. Hay otros aquí que están lisiados. No lo conozco. No sé nada sobre usted, pero dejen que el Señor Jesús me muestre una visión aquí mismo ahora. Si Él quiere, entonces saben lo que les he dicho, que les he dicho la verdad y que la Biblia que predico es la verdad. Esta es la verdad. Dios está obligado a vindicar su verdad. ¿Qué ha hecho Él? Él ha derramado de su espíritu en los últimos días. Él dijo, enviaré estas cosas para vindicar la verdad. Párrafo 74. Entonces, si Él prometió que las mismas cosas que Él hizo, nosotros también la haríamos. Él tuvo que abrir camino para eso. Él tiene que probárselo a ustedes. ¿Es eso cierto? ¿Por qué? Él lo prometió. Ahora, humíllense a sí mismo. Vean en esta dirección. Cada persona en el edificio. Vean en esta dirección. No a mí. Como Pedro y Juan dijeron. Míranos. Eso no significa mirarlos a ellos por ser algo. Porque de inmediato rasgarían sus ropas y dirían. No nos miren de esa manera. Pero miren en esta dirección y creen en lo que les he dicho esta noche sobre Jesucristo. Es la verdad. Lo que nuestra salvación, nuestro plan, nuestra ancla y todo lo que he hablado. Si están anclados en Cristo, ¿de qué sirve preocuparse? Sean felices. Continúen pidiéndole a Dios. Crean lo que reciben y tómenlo a Él en su palabra. Esa es la cuestión, es verdad. Dios está obligado a responder. Vean esta dirección y créanlo. Es su fe, la unción del Espíritu Santo. Párrafo 75. Yo no soy un fanático. Dios sabe eso. Y ustedes saben eso. No soy un fanático, no, Señor. Pero sí sé de qué estoy hablando. Sé que es su verdad. Vean hacia acá y crean. Que Dios materialice algo delante de mí, como Él quería, y ustedes crean. Y entonces ustedes han levantado su mano a Dios de que lo aceptarían. Yo no sé, yo solo tengo que mirar y pedirle a Dios y creer que el Señor Jesús, el Santo Hijo de Dios, a quien creo de todo corazón que es Jehová manifestado en carne, creo que Él es el Hijo, Él es el Dios Emmanuel, que descendió de la gloria y se formó a sí mismo en un cuerpo de carne llamado el Hijo de Dios. Anduvo sobre la tierra entre los hombres. Él vivió como un hombre, pero se hizo un poco menor que los ángeles, para tomar sobre sí a la muerte, para que Él pudiera morir la muerte de un pecador por todos los hombres. Para que todos los hombres que creyeran vinieran a Él y fueran salvos. Que Él, quien es la rosa de Sharón, el lirio de los valles y la estrella de la mañana, que es Alfa y Omega, el principio y el fin, que Él venga mientras yo le canto esto. Que Él muestre a su siervo cosas que han de ser para que el mundo sepa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que en Él toda persona está anclada a Dios. Esto canto a Dios, el Santo Dios del cielo, el Creador de los cielos y la tierra, en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús, solo para la gloria de Dios y gloria del Señor Jesucristo. Tengan fe. A ruda lid iré, y a pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré, que yo no dude nunca más. Párrafo 76.
Veo delante de mí una dama de color. Se está moviendo a mi izquierda. Ella tiene un niño pequeño. Veo a un médico examinar algo sobre alguna enfermedad del cuero cabelludo. El médico ni siquiera sabe lo que es. Y usted lo ha traído para que ore por él. Es una enfermedad que brota en su cuero cabelludo. La señora está sentada aquí. El niño está sentado allí. Eso es correcto, ¿no es así? ¿Ven lo que su fe hizo? Ponga su mano sobre el niño ahora. Oh Dios, puede que los doctores no lo sepan, pero tú sabes la fe de esa mujer. Ha hecho contacto con el Espíritu Santo y, oh Espíritu Santo de Dios, mi espíritu clama a ti, sana al niño y que este mal lo deje. En el nombre de Jesucristo, amén. No dude, crea. Párrafo 77. ¿Ahora creen ustedes? Ahora, cada uno de ustedes, la misma cosa, el mismo Dios que mostró misericordia, pues, yo nunca había visto a esa mujer. Yo no sabía nada de ella. Nunca, nunca la había visto. Ella no me conoce y yo no la conozco a ella. Pero ella estaba orando. Desafío a cualquiera a hacer lo mismo. Veo una mujer de apariencia atractiva que está parada delante de mí. Ella viene directamente hacia mí. Es la dama sentada aquí. Usted tiene una infección en la vejiga, ¿correcto? Si eso es correcto, levante su mano, joven, que está aquí. Levántese, voltee hacia la audiencia. Dios le bendiga. Eso es verdad. Cada palabra de esa dama, ¿ven lo que quiero decir? ¿Qué es? Cuando Natanael se acercó a él, dijo, he aquí un israelita a quien no hay engaño. Dios hizo un camino. Él ha hecho un camino. Ha hecho un camino para ustedes. Ahora el camino para la sanidad ya está preparado en el Calvario. Su sanidad ya fue comprada ya. Pero, ¿qué ha hecho él? Bendito sea su nombre. Él ha hecho un camino para el Espíritu Santo, para que ustedes lo contacten y para vindicarlo de que es la verdad. ¿Creen ustedes? Párrafo 78. Ahora, pongan sus manos los unos sobre los otros. Todo ha concluido, está terminado. Si tuviéramos 50 en la línea de oración, sería igual. Ahora es su fe, ¿lo creen? No importa lo que esté mal con ustedes. Yo no pudiera curarle. Dios puede mostrar la visión. ¿Ustedes ven eso? Eso no es telepatía mental. ¿Cómo podría conocer a esas personas? Nunca las he visto. Veo que viene otro. Inclinen sus rostros un minuto. Padre Celestial, veo lo que querías que yo hiciera. Yo estaba dejando el edificio en el llamado al altar, pero tú tenías a alguien aquí. Sin duda, estás pescando por alguien. Oh Dios, concédelo esta noche. Ahora, con sus manos sobre otros, puestas uno sobre otro, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Ellos levantaron sus manos hace un rato. Si tú probabas que estabas en medio de ellos, creerían. Oh Padre, yo les he dicho que tú ya los sanaste. Cada uno de ellos está sanado. Cuando tú moriste en el Calvario, compraste su sanidad allí mismo. Todo está consumado. Señor, que actúen ahora de esa manera. Que se vayan de aquí comportándose como unos verdaderos cristianos y que te crean a ti. Y yo condeno toda enfermedad en este edificio, toda aflicción en el nombre de Jesucristo, condeno al diablo. Amén, hermanos. Hemos concluido con el mensaje, la inefabilidad de la palabra hablada de Dios. Continuamos con la lectura del mensaje La Resurrección de Jesucristo, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 5 de abril de 1956 por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este mensaje, hermana Edith, párrafo del 1 al 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando. Y empezando por la lectura del mensaje, La Resurrección de Jesús. Párrafo 1.
Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, esta noche te estamos agradecidos por el privilegio de venir de nuevo a ti, a tu presencia, para ofrecer nuestra acción de gracias y adorarte en el Espíritu del resucitado Señor Jesús. Oramos para que tus bendiciones estén con nosotros esta noche y salva a todos los perdidos. Llama de nuevo al descarriado, Padre, y rogamos una bendición especial esta noche para los enfermos y necesitados, para que los sanes a todos. Envía al Señor Jesús en nuestro medio, Señor, porque pedimos en el nombre. Amén. 2. Buenas noches, amigos cristianos. Estoy feliz de estar aquí otra vez esta noche en la Iglesia Filadelfia para saludarles a ustedes, gente encantadora, en esta cálida bienvenida de compañerismo cristiano. Y que el Señor nos bendiga mientras tenemos compañerismo por unos momentos alrededor de su palabra escrita. Y que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios y las entregue a cada corazón según la necesidad que tenga. Ahora, estoy seguro de que la gente no viene y está de pie en las iglesias, en un lugar congestionado, solo para ser vista. Ustedes vienen porque lo aman a Él. Y estoy confiando que Dios no los envíe esta noche con las manos vacías. Él nunca envía a nadie vacío de los que a Él vienen. Y Él los enviará con un corazón lleno de alegría, ligeros y ágiles, y yendo por la calle con regocijo y alabando a Dios a medida que prosiguen. Ahora, eso se puede hacer si tomamos una actitud correcta hacia Él, si venimos a verlo a Él, a amarlo y adorarlo. Entonces Dios está obligado a darnos las cosas que deseamos y no les negará nada bueno a los que caminan recto delante de Él. Solo recuerden eso. Su promesa es, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. ¡Qué promesa! Promesa infalible. Amén. 3. Ahora, mañana por la noche, si el Señor quiere, o una noche antes de que me vaya, me gustaría hablar sobre la infalibilidad de la palabra de Dios. Y si las personas logramos ser colocadas y centrarnos nuestra fe, no en las situaciones actuales, sino en lo que Dios ha dicho al respecto, si pueden recordar que no importa lo que venga o vaya, y lo imposible que parezca ser, sin embargo, la palabra de Dios tomará su lugar cada vez, ¿ven? Frente a cada dificultad, nada puede tomar el lugar de ella. Ella tiene la preeminencia, porque no es otro que Dios mismo, en una palabra hablada, y tiene que suceder. Y todos los días de mi vida he intentado solemnemente mantener a la gente en la palabra de Dios, porque esa fue su promesa para mí. Él me dijo que me bendeciría donde quiera que fuera y que me prosperaría y que la obra del Señor crecería. Pero esa es la palabra. Que debo estar seguro de que la palabra sea primero en todo. Y eso es lo que he tratado de hacer. Tratar de mantenerme humilde, mantenerme en un lugar donde pueda mantenerme rendido a Él, escuchar su voz cuando habla. Y una cosa es segura, quiero conocerlo a Él en el poder de su resurrección, correcto. No importa cuánto aprenda de su palabra o cuánto ame a su pueblo, quiero conocerlo a Él en el poder de su resurrección. Que cuando sea que llegue el momento, que Él me llame de entre los muertos, para que yo pueda salir a vida eterna. Esta noche, al ser una noche para orar por los enfermos, no nos demoraremos demasiado en la palabra y creo que tenemos una o dos noches más junto con el servicio donde yo les estaré hablando. Ahora, el mismo hermano José es un erudito y un verdadero ministro y ustedes tienen buenos predicadores y yo siempre deseo tener la capacidad cuando escucho a esos hombres capaces, expositores de la Biblia, cómo pueden realmente explicar la Biblia. Yo siempre quise hacer eso, pero no puedo hacerlo, ¿ven? Porque yo era solo, no es mi hechura,
pero admiro a esos hermanos que pueden hacerlo. Párrafo 5. Pero la mayoría de la gente que viene a mis reuniones no es para escuchar la enseñanza, es para ver la manifestación de lo sobrenatural. Y ese es él. Yo soy demasiado analfabeto, ignorante, sin educación para ser un explicador de la Biblia. Pero lo único es que me alegro de conocerlo a él, ¿ven? Y luego en eso, en mi manera humilde, entre las personas humildes, eso trae una realidad de conocer él. Esto confirma lo que el expositor está predicando, ¿ven? Es una confirmación de lo que enseña el verdadero maestro de la Biblia. El Espíritu Santo viene y confirma lo que él dice que es la verdad. Entonces, uno no es un oído, uno es boca, uno es ojo, pero todos somos un solo cuerpo. ¿No es así? Muy bien. Es extraño al leer, al tomar su palabra de cómo ese Dios se remonta antes de que el mundo comenzara, de cómo él comenzó a ver el despliegue de eso y saber entonces, Dios no tomó una decisión entonces, Dios no podía decir la palabra de predestinación. La palabra predestinado, como siempre he dicho, no es una buena palabra para usar en público. Porque predestinar significa quizás, predestinar que algo suceda. Pero Dios podía predestinar por conocimiento previo. Él sabía de antemano lo que sería, no queriendo que ninguno pereciera, sino que todos llegaran al arrepentimiento, pero siendo infinito. Y Dios, Él podía predestinar y predecir por conocimiento previo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Perdón. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. La resurrección de Jesús, predicada el 5 de abril del año 1956. Voy a continuar con este nuevo mensaje, párrafo 6. Como bien se dijo, la predestinación mira atrás hacia el preconocimiento. Y el preconocimiento mira hacia el destino, ¿ven? Y Dios al principio podía ver todas las cosas de la manera en que sucederían. Por lo tanto, Él podía decir, esto será de esta manera y eso será de esa manera. Y esto será de esta manera y eso de esa manera. Porque por preconocimiento, Él no quería que el lado izquierdo fuera malo. Él no quería que eso sucediera. Pero siendo Dios, Él sabía que sucedería de esa manera. Así que, por lo tanto, Él podía predecir lo que sería. Y Él supo el fin desde el principio. Es maravilloso y pensar que cada hijo de Dios nacido de nuevo esta noche tiene el privilegio y la seguridad de saber que Dios conoce a los suyos. ¿Ven? Correcto, Dios conoce a los suyos. Anoche predicando de la escalera de Jacob y el Señor mediante una noche de esta semana, quiero hablar sobre la expansión del tiempo o abarcando el tiempo más bien y como Dios en los cielos tuvo la escalera enganchada a su trono y la tenía enganchada a la tierra en su Hijo Cristo Jesús y nos puso en medio de eso. No hay forma de escapar. Eso es todo. Él solo tiene, y luego, además, para asegurar de que tengamos un buen viaje cómodo. Párrafo 7. Ustedes saben, al bajar a México hace unos días, la Pan American Airlines dice, estamos haciendo que todo sea lo más cómodo posible. Queremos que lo disfruten. Yo estaba pasando sobre la cima de las montañas de México, y qué paseo más turbulento. Pensé, bueno, la compañía de aviación no pudo evitar eso. Esos son solo algunos de los elementos de la tierra, el calor y demás, impulsando los vientos y las corrientes de aire en las montañas. Pero Dios ha prometido, y Dios puede controlar todos los lugares turbulentos, ¿lo ven?
Entonces él envió una gran compañía de ángeles para ascender y descender en nuestro camino a medida que subimos por la escalera. ¿Alguna vez se han dado cuenta? También es solo una calle de un solo sentido. Sin accidentes, vamos en una dirección. Sin retorno, estamos subiendo en la escalera, todos juntos. ¡Oh, él es maravilloso! Párrafo 8. Ahora, las reuniones son... Continuamos la próxima semana. De aquí nos vamos directo a casa. Estaba intentando convencer al hermano José de que no me dejara clausurar este servicio del domingo por la tarde, porque tengo que estar en Louisville, Kentucky, a las 8 en punto de la mañana del lunes, y no pude hacerlo. Y ustedes se refieren a ser un sueco. Él es un judío. Él es... Todo viene de algo, y entonces tal vez tenga que tomar un avión a casa esa noche para poder estar allí y dejar que el hermano Ward y ellos continúen con los autos y luego estar en casa el lunes. Y el martes nos vamos a Columbia, Carolina del Sur, y luego desde allí a Spindle y de Spindle a Charlotte, Carolina del Norte. Continuamos sin parar 5 y 6 noches consecutivamente. Y luego desde allí a Anchorage, Alaska, y de vuelta en el Tabernáculo Cadley, es del 11 al 15 de junio, y luego a Minneapolis el 17. Y a partir de allí, yo, es el hermano Arganbry y el hermano Mori, es una especie de intervalo entre ir al extranjero o qué, pero me gusta que cuando voy al extranjero o a cualquier otro lugar como eso, me gusta ir cuando una visión me dice que vaya. Así que así puedo ir en el nombre del Señor. Entonces me siento seguro de eso. Párrafo 9. Ahora, para una pequeña lección de la Escritura, solo para enseñar por unos momentos, y luego llamaríamos la línea de oración. Y creo que en nuestra línea de oración es cuando Dios enseña. ¿No lo creen? Dios da la enseñanza. Y entonces estamos ansiosos de que Él nos enseñe. Ahora, en San Lucas, el capítulo 24 y el versículo 31 al 33, deseo leer un pequeño texto para una lección esta noche. Y está bellamente colocado, porque está en la temporada correcta, es en la resurrección. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Párrafo 10. Por último, ahora mi oración es que esa misma persona nos abra las Escrituras esta noche. Es una muy oportuna lectura de las Escrituras, porque estamos de nuevo en la resurrección, en el tiempo de Pascua. Y creo que una de las escrituras más grandes que se descuida más que cualquier escritura que conozco de las que se predican es la ascensión del Señor Jesús, lo que Él hizo después de su resurrección. Ahora, Él no se sentó en la tumba después de su resurrección, porque su obra no estaba completa, no estaba terminada. Y los que estaban en la tumba esa mañana, incluso se les prohibió tocarlo. Pero esa noche se les invitó para que vinieran a tocar sus manos. Él lo prohibió a su madre que lo tocara. Dijo, todavía no he ascendido a mi Padre, mi Dios y el vuestro. Y él aún no lo había hecho. Él solo estaba listo para hacer su gran obra de sumo sacerdote en ese momento. Él acababa de ser ungido y cuando estuvo aquí en la tierra, vivió la vida. Y se hizo a sí mismo un poco menor que los ángeles para quitar el pecado. Solo piénselo, ese es quien era él. Él era el Logos que vino de Dios al principio. Él era la palabra de Dios. Él era el ángel de Dios que estaba con los hijos de Israel en el desierto. Él era el gran sobrenatural del cielo, ningún otro que Jehová mismo. Y descendió aquí a la tierra y llegó a ser un hombre. No solo un hombre, sino que llegó a ser servidor de los hombres. Y tomó para sí mismo. No se hizo de una reputación, sino que llegó a ser un lavador de pies. Y él fue a la ciudad más baja en el mundo, Jericó. Y se rebajó tanto al punto que el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que trepar a un árbol para verlo a él hacia abajo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúe la hermana Reina a partir de los párrafos 11 al 14.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, la resurrección de Jesús. Párrafo 11. Y Dios lo levantó a él y lo puso tan alto sobre cada cielo, al punto que él tiene que inclinarse para mirar al cielo. Eso es lo que Dios hizo con él, por él. Entonces, si quieren ser exaltados, humíllense a sí mismos. Y si se exaltan a sí mismos, serán humillados. Y pienso de él, que cuando había resucitado de entre los muertos esa mañana, entonces él tuvo su propia sangre como sumo sacerdote, y él fue más allá de los velos a través de todas las esferas. Satanás, en los tiempos pasados, tenía al hombre bloqueado del cielo. Él no podía ponerse en contacto con el cielo. Pero cuando Jesús tomó su sangre, el primer velo que rompió fue el velo de la muerte, y el velo de la tumba, y el velo en el templo, y luego el velo de la enfermedad, el velo del miedo, y todo velo que había. Y develó a Dios para el hombre. Se fue lejos sobre los cielos de los cielos y fue sentado a la diestra de Dios y se sentó. Como una obra terminada, ¿correcto? Por encima de todo. Y allí, él abrió un canal por el que Dios solía bajar a través de los corredores del cielo y hablaba con la humanidad en el jardín del Edén. Y Satanás, por el pecado, los había bloqueado. Pero el gran sumo sacerdote, con su ungido, con su sangre, atravesó cada velo y lo desgarró y limpió de nuevo los cielos para que Dios y el hombre pudieran ser padre e hijos y comulgar de nuevo el uno con el otro. ¡Qué cosa tan maravillosa! Todos los patriarcas del Nuevo Testamento, mientras morían, por ejemplo, Esteban, cuando fue apedreado hasta la muerte, todos los velos estaban abiertos a sus preciosos ojos, llenos de sangre. Pero él dijo, mientras se arrodillaba en el suelo, dijo, veo el cielo abierto y Jesús parado a la diestra de Dios. Párrafo 12. San Pablo, el velo estaba abierto y vio a Jesús, el vidente anciano, en la isla de Patmos, siendo exiliado en el Alcatraz, según era una pequeña isla en el mar Egeo, de unas 15 millas a su alrededor, 24 kilómetros. Una isla rocosa que contenía criminales, y él estaba allá por la predicación de la palabra. Y allí ese día, él estaba en el día del Señor, tal vez mirando el agua, Dios amando a su vidente. Y él dijo, oí la voz de muchas aguas y una voz de trompeta. Y cuando volví para ver, vi siete candeleros de oro y el que estaba en medio de ellos semejante al Hijo del Hombre, estado glorificado. Miren sus ojos, ya no estaban llenos de lágrimas, incluso podían penetrar como el sol al mediodía. No más cicatrices de clavos en sus pies. Eran como el bronce probado en el fuego. Él estaba libre de todo eso. Él estaba glorificado. Y sus manos ya no tenían cicatrices. Y él estaba en medio de sus iglesias. Una bendición. Párrafo 13. Esta maravillosa mañana de Pascua, Jesús estaba vivo y entre la gente. ¿Qué tipo es hoy? Que al estar de nuevo en la Pascua, Jesús está resucitado de entre los muertos. Y mientras él caminaba, muchas de sus amadas personas, las personas que lo amaban, las personas que creían en él, no sabían que él estaba vivo. Y así es hoy. Hay muchos buenos cristianos de corazón, honestos, que no se dan cuenta de que Jesucristo está vivo y entre nosotros hoy. Fallan en reconocer eso.
Ellos creen, oh, Él murió por mis pecados. Ellos aceptan eso. Y Él resucitó y está en el cielo en alguna parte. Pero no lo está. Él está aquí mismo, en la tierra, en la forma del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No, yo estaré en el cielo mirándolos abajo. Yo estaré con vosotros. Amén. Párrafo 14. En un lugar dijo, yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros, aún en nosotros, hasta el fin del mundo. Yo, entre paréntesis, no alguien más. Yo estaré hasta el fin del mundo. Yo es un pronombre personal. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y muchas personas hoy en día no se dan cuenta de eso. Solo aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y han nacido de nuevo por el Espíritu Santo son testigos de la resurrección. La Biblia dice, ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. Ustedes pudieran conocerlo por la vía de la palabra. Pueda que lo conozcan por la vía del pastor o por su madre o algún otro testimonio, pero ustedes mismos no lo conocen hasta que personalmente Él les haya testificado que Él ha resucitado de los muertos y vive en su corazón. ¡Qué hermoso cuadro! Y ahora, estos discípulos se nos enseña que no eran estudiados. Es posible que no conocieran todo sobre el álgebra. Es posible que no conocieran todo sobre la geografía del mundo. Pero hay una cosa que sí sabían. Lo conocían a Él. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina. La lectura. Continuamos con el mensaje La Resurrección de Jesús. Mensaje predicado el 5 de abril del año 1956. A continuación, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 15 al 17. Continuando con el mensaje de la resurrección de Jesús, del párrafo 15, no hace mucho tiempo estuve hablando con mi buen amigo. Hace unas semanas, William Bosklingo, un erudito muy inteligente, uno de los mejores con los que he hablado, e íbamos juntos y el hermano God me dijo, él estaba diciendo algo como una gran palabra, ustedes saben, ustedes lo conocen, cómo él puede hablarlas y predica en 7 idiomas diferentes. Y yo, un pequeño tonto, sentado a su lado, y él dijo, comenzó a usar diferentes palabras griegas, y así sucesivamente. Dije, hermano Bob, el Señor no me ha dado el don de interpretación. Le dije, simplemente no sé de lo que está usted hablando. Él dijo, bueno, tu pequeño pecador, dijo, no conoce tu Biblia. Y yo dije, no conozco el libro, pero conozco muy bien al escritor y al autor. Y yo dije, hermano Bob Clickworth, conocer el libro no es vida, conocer el catecismo no es vida, o conocer la Biblia no es vida, pero conocerlo a él es vida. Y le dije, yo lo conozco a él. ¿Qué cosa? Él me dio un tirón y golpeó mi cabeza contra la suya. Un poco. Ustedes saben cómo él juega de esa manera. Él dijo, tengo que armarte de todos modos. Así es que él era un hombre erudito, 16. Sin embargo, estos discípulos pudieran no haber conocido toda la ética de la iglesia. Es posible que no hayan sido eruditos pulidos, pero ellos lo conocían a él. Y eso es lo principal. Conocerlo a él, como dijo Pablo, conocerlo en el poder de su resurrección. Esa es la manera en que quiero conocerlo. Estoy tan feliz esta noche al poner esa experiencia del pasado. Un día
Hace unos 23 años yo lo conocí a él en el poder de su resurrección. Eso cambia mi vida. Como dijo Pablo, la vida que una vez viví, ahora él vive una clase diferente. Ay, se me perdió. Hace unos 23 años y toda persona. Discúlpeme, hermano, que se me perdió. Voy a leer de nuevo desde el 16. Sin embargo, estos discípulos pudieran no haber conocido toda la ética de la iglesia. Es posible que no haya sido eruditos pulidos, pero ellos lo conocían a él y eso es lo principal, conocerlo a él. Como dijo Pablo, conocerlo en el poder de su resurrección, esa es la manera en que quiero conocerlo. Estoy tan feliz esta noche al poner esa experiencia del pasado. Un día, hace unos 23 años, yo lo conocí a él en el poder de su resurrección. Eso cambió mi vida. Como dijo Pablo, la vida que una vez viví, ahora él vive una clase diferente. Y toda persona que alguna vez ha estado en contacto con el Señor Jesucristo sabe que esa experiencia está allí en el pasado. Ellos lo conocen a él, ahora en el poder de su resurrección. ¿Qué momento tan desgarrador fue aquel en Jerusalén? La pobre María se había criado, una pequeña niña inocente. El Espíritu Santo le había hecho sombra. Este niño había nacido, ¿y cómo podía ese hombre y sus discípulos preocupados? Pero dijo, creo que simplemente me iré a pescar, y ellos habían visto. ¿Cómo podía un hombre, cuando se pararon junto a la tumba y vieron a un hombre que había estado 4 días salir de la tumba? Pues 4 días después, la nariz se había hundido en un cadáver. Por supuesto, y allí un hombre con su nariz hundida, los gusanos de la piel arrastrándose por dentro. Y la Biblia dice, y hede ya, muestra que la corrupción ya había comenzado. ¿Cómo podía un hombre pararse allí, cansado y fatigado, todo polvoriento por el viaje, y decir, Lázaro, ven fuera? Y un hombre que había estado muerto 4 días se puso de pie y vivió, habló y comió. ¿Cómo podía un hombre que podía llamar a los muertos a vida, colgar allá en la cruz, mofado, cruelmente burlado, escupido, colgado allí con un gran escupitajo colgando sobre su rostro y espinas en su cabeza, y gritar por piedad y morir una muerte horrible? ¿Cómo podía un hombre hacer eso? Vean, es desconocido por los seres humanos. Dios obra de manera misteriosa al realizar sus maravillas. 17. ¿Qué creen que sus discípulos pensaron de él ese día? Jesús era un vidente, no solo un vidente, sino que él era el rey de los videntes. Él tenía poder, él podía discernir los pensamientos de la gente, él podía predicar las cosas que serían. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestre. Y luego ve a un hombre que tenía ese poder, que podía decirle a un hombre llegando a su audiencia, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara a unas 4 o 5 millas detrás de la colina, aquí te vi cuando estabas debajo de ese árbol. ¿Cómo pudo un hombre que se sentó junto a un pozo un día y una mujer salir de la ciudad, una prostituta, y salir de la ciudad para sacar un poco de agua? Y él dijo, tráeme de beber. Ella dijo, no tienes nada con qué sacarla, y no es costumbre que los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos. Y sostiene una conversación con la mujer. Dijo, ve,
trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, así es, has tenido 5 y el que ahorita tienes, ¿cómo pudo un hombre que podía ver el futuro y cosas así, el poder que tenía? ¿Cómo podía un hombre, pensó Pedro, que cuando estuviéramos allí y quebrados y no teníamos dinero, y él levantó sus ojos por unos minutos y oró, dijo, Pedro, echa un anzuelo en el lago, recoge ese pez, mira en su boca y saca una moneda para que se la des a ellos. Vaya. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Lidia, por la lectura. Continuamos con el mensaje, la resurrección de Jesús. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 18 al 20. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la resurrección de Jesús. ¿Cómo pudo un hombre que podía tomar 5 pedacitos de pescado y 5 panecillos y 2 pedazos de pescado y partirlos y alimentar a 5,000? No solo pescado vivo, sino pescado cocinado. ¿Qué hizo él? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué clase de átomo liberó allí? ¿Qué clase de poder tenía él? Recuerden, 5,000 personas de 2 peces tomó a estos pequeñitos y los partió y los distribuyó. Partió otra pieza y cada vez que la partía crecía otra pieza de pescado cocido, ya cocinado y frío y frito en Crisco, marca de una grasa alimentaria, listo para llevar, listo, creció todo. ¿Qué persona no arrancar, cultivar un poco de trigo e ir a cocinarlo y cosas así? El procedimiento habitual, pero pudo pasar por alto todo eso. Solo partió el pan cocido y se los repartió con una crosta dorada. Dijo, tómenlo y cómanlo. Oh, vaya, ¿cómo pudo ese hombre estar parado con un trapo alrededor de su rostro y un soldado infiel, cruel, corpulento, golpeándolo en la parte superior de la cabeza con una caña y diciendo, ahora, si eres un profeta, dinos, ¿quién te pegó? ¿Cómo pudo un hombre así hacer eso? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podría ese hombre estar clamando por misericordia en la cruz, quien había mostrado misericordia? ¿Cómo podía un hombre que podía resucitar a los muertos morir como un entre ladrones, como un malhechor en la cruz? ¿Cómo podía un hombre con todo ese poder a su disposición colgar de la cruz así y mirar hacia los cielos y oír a esos judíos injuriosos decir, si eres el Cristo, desciende de la cruz y te creeremos. Si eres un profeta, dinos, ¿quién te pegó en la cabeza con esta vara? Y te creeremos, como todo el poder para hacerlo. Y observen, párrafo 19. Ese mismo se encontró al comienzo de su ministerio con el mismo diablo y dijo, si eres hijo de Dios, haz un milagro ante mis ojos y convierte este pan, estas piedras en pan, te creeré entonces. ¿Ven?
Uno no satisface al diablo. Ese es el mismo diablo que dijo, ya saben, el señor Jones está por ahí, por aquí abajo y lleva años lisiado. Vayan y cúrenlo. Ustedes son sanadores divinos y creeré en ustedes. ¿Ven? El mismo viejo diablo. ¿Ven? Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestre. Y él les dijo una vez, y eso quedó concluido, eso quedó resuelto. Yo solo hago lo que el Padre me dice. Esa es la voluntad del Padre. Pero ¿cómo pudo él morir mientras ellos iban por el camino? El camino, estaban tan desanimados. Pedro consiguió su caña de pescar y se la puso en la espalda y una lata de gusanos y comenzó a bajar al mar. Él dijo, supongo que iré a pescar. Cleofas y su amigo dijeron, vamos a Jerusalén, o regresemos a nuestra ciudad de donde venimos, a Emaús. Dijeron, no sé, no puedo entenderlo. ¿Cómo podía una persona así? Y hoy los siervos de Dios son incomprendidos de la misma manera. Eso es correcto. El verdadero evangelio es mal entendido de la misma manera. Bueno, si Dios es Dios, dijeron los más altos cargos, como Lidia, él con los pentecostales. La gente de allí, que apenas sabe de dónde vendrá una comida de la otra. Bueno, si él fuera Dios, seguramente vendría a nosotros. No son ustedes lo que tienen que venir a él. Correcto, vean la misma cosa. E incluso sus discípulos no lo entendieron. Él hablaba ambiguamente, nunca pudieron entenderlo, porque habló del cielo, él hablaba de cosas que ellos no podían entender. Justo a lo último dijeron, he aquí ahora, creemos y sabemos que ningún hombre tiene que enseñarte, porque Dios te muestra qué hacer. Jesús dijo, ahora, ¿crees? Después de todo este tiempo, ¿ahora creéis? Párrafo 20. Pero ¿cómo pudo esa persona divina? ¿Ve? Ellos fallaron en conocer la palabra de Dios. Entonces no había nada que hacer sino cumplir su deseo de saber. Entonces, mientras doblaban la calle, caminando desanimados, algunas mujeres habían estado en la tumba y dijeron que él no estaba allí, pero ellos no creyeron eso, así que continuaron por el camino muy desanimados. Y así, se fijan, es cuando ustedes están desanimados que el diablo puede realmente darles una paliza. Ahí es cuando los atrapa. Si vienen a la iglesia y dicen, bueno, no sé si alguna vez voy a mejorar o no. Se ha orado por mí 2 veces. Vaya, es mejor que se vaya a casa. Eso es todo. Pero cuando puede desechar eso. Dios no quiere que frunzan el ceño. Dios quiere que sean felices. El corazón humano fue hecho para estar feliz. Las preocupaciones causarán cáncer. El mal temperamento
causará cáncer. Nunca estén molestos, solo caminen en su amor. Amén. Sabiendo que están caminando en él y nada puede hacerles daño. No hay nada que pueda dañarlos. No hay poderes, cosas presentes, cosas futuras. Nada puede separarnos de él. Estamos en él y nunca entramos por nuestra propia voluntad. Él, por elección, nos eligió y nos trajo a él. Amén. Por lo tanto, es asunto de él ocuparse de lo que él mismo ha tomado. Ningún hombre puede arrebatarlo de las manos de mi Padre, porque él es el más grande de todos ellos. Amén. Es el Padre quien se encarga de eso. ¿Quién tiene más poder que Dios? Entonces, ¿qué clase de poder tienen sobre ustedes para cuidar de ustedes? Todos los poderes que crearon los universos, amén, que tomó el sistema solar y shush, sopló así y cada estrella fue a su lugar, por supuesto, y él los cuida a ustedes. Amén. Ese es el tipo de padre que tenemos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Alfonso, por la lectura. Continuamos con el mensaje de la resurrección de Jesús. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 25. Amén, hermanos. Continuamos el mensaje de la resurrección de Jesús, párrafo 21. Entonces, mientras ellos iban por el camino, dijeron: oh, Cleofás, dijo su amigo, ya te digo, estoy desanimado esta mañana, pero ¿cómo pudo ese hombre morir? Cleofás, él murió, lo vi morir, y él solo ocultarse. Todas las estrellas se negaron a brillar. Sé que él murió. Vi a ese soldado meter la lanza en su corazón y él murió, y sé que él está muerto. ¿Y cómo pudo él morir? Confiábamos en que él sería el gran Mesías, que debía volver las espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y salir y los romanos estarían acabados, y el mundo sería pisoteado y él gobernaría con una vara de hierro, y él se sentaría en el trono de David. Y él yace allí en la tumba. ¿Cómo puede ser? Simplemente no podían entenderlo. 22. Mientras ellos pensaban en estas cosas, un extraño se acercó. Así es él. Ahí es cuando ustedes quieren. Cuando piensan en él, es cuando él aparece. Ellos hablaban de él cuando él se apareció. Y esa es tal vez la razón por la que él no se nos aparece a muchos de nosotros. Hablamos demasiado sobre otras cosas en lugar de Jesús. Tal vez estamos hablando acerca de intercambiar autos, de otra cosa, o el lavado, qué tipo de jabón en polvo usan, escuchando la radio y alguna clase de tontería. Esa es la razón por la que él no se aparece. Si solo mantenemos nuestras mentes en él, que la meditación de mi corazón. Él le dijo a Josué, él dijo: meditarás en estas cosas de día y de noche. David dijo: las ataré en la cabecera de mi cama. Seguro que se queden allí dentro de ustedes. Y piensen en ellas, mediten en ellas, y es cuando él aparece. ¿Alguna vez se fijaron cómo viene el ángel del Señor? Por la tarde, a las 3:00, cuando entro, cierro todo. No dejo que nadie entre. Y solo me siento allí y leo la palabra. Y me rindo hasta que sé que él está allí. Puedo sentir cuando él está llegando. Él entra y se está allí. Oh, vaya. Así es como lo hacen ustedes. Así es como lo hicieron los discípulos. Estaban en un lugar unánimes, en un aposento alto. Y todos estaban allí arriba alabándole a él. Y de repente él entró. Así es como él lo hace. Entonces, estas personas iban por el camino meditando en él, hablando de él. Y él salió. ¿Cómo están? Él dijo. ¿Por qué estáis tan tristes esta mañana?
Vaya, se ven terribles. Miren qué ceño fruncido en su cara. Ustedes siendo judíos, ¿por qué se ven así? ¿Por qué no están sonriendo? Pues dijeron, ¿eres el único forastero por aquí? Me imagino que no, él lo hizo. Él creó los cielos y la tierra. ¿Cómo podía ser un forastero? Dijo, ¿eres el único forastero? 23. Ustedes saben, hay muchas veces que la gente no se da cuenta de que Cristo está así de cerca de ellos. Entonces él dijo, Jesús de Nazaret, quien nosotros esperábamos que sería el libertador de Israel y demás, y ellos lo crucificaron allá arriba. Oh, deberías haber estado allí. Él murió una muerte horrible. Deberías haberlo escuchado. Oh, fue tan lamentable de ver. ¿Quién pensábamos que era el Mesías muriendo allí? Y ellos traspasaron su corazón, lo pusieron en la tumba y lo sepultaron. Y luego teníamos a algunas mujeres en la tumba. El jardinero o alguno de ellos se lo llevaron. Y ahí están, ¿ven? Simplemente ya no sabemos qué hacer. Oh, estamos tan confundidos. Oh, eso es lo bueno. Jesús dijo, son tan tardos de corazón. Y observen cuando Jesús aparece. Él va directamente a la escritura. Él dijo, ¿no sabéis que las escrituras deben ser cumplidas? Aleluya. Hermano, me siento muy bien en este momento. ¿No sabéis que las escrituras deben ser cumplidas? Y cuando la gente dice que, oh, es telepatía mental, oh, no hay nada con eso, solo son un montón de santos rodadores. ¿No saben que las escrituras deben ser cumplidas? Dios tiene que aparecer en estos últimos días y hacer las cosas que Él está haciendo ahora. Es para cumplir las escrituras. Él dijo, y sucederá que en los últimos días derramaré de mi espíritu. Y recuerden, Él dijo, habrá una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y en la lluvia tardía, tanto la temporada como la tardía, vendrían juntas, una doble porción. Aleluya. Entonces, si vemos lo que produjo la lluvia temprana, ¿cuánto más producirá la lluvia tardía? Cuando Dios derrame su espíritu, habrá señales y maravillas sucediendo. Mientras yo hablaba, no hace mucho, como lo publicó su amado pastor, cuando la omnipotencia habla, los milagros suceden. Tiene que ser así. Tiene que ser. 24. Pues, dijo, ¿no conocéis las escrituras? Las escrituras, o tal vez hoy intentan colocarlo en otro lugar, dicen, oh bueno, eso fue en los días pasados, pero la Biblia no lo lee de esa manera. La cosa, la prueba de que el pastel existe está en comérselo. Solía decir mi mamá, el comerse el pastel. Ahora, ellos dicen, los días de los milagros han pasado. Un amigo me dijo, no hace mucho, dijo, hermano Branham, los días de los milagros ya pasaron. Yo dije, hasta donde usted sabe, pero nosotros sabemos diferente. Oh, Cristo, cuando él estuvo allá atrás, él era el fenómeno de aquel día. Pero yo dije, él lo es hoy. La Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿No saben que las escrituras deben ser cumplidas? Por último, el párrafo 25. Si los grandes eclesiásticos de este día no lo aceptan, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Dios tomará al pobre, ignorante y analfabeta, pero la escritura debe ser cumplida. Tiene que ser cumplida. Y él prometió que volvería a estremecer no solo los cielos, no solo la tierra, sino también los cielos. Y estamos viviendo en el día donde vemos cómo se hace. Jesús dijo, estas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Las escrituras deben cumplirse. Él prometió en los últimos días que él enviaría profetas, que enviaría su espíritu, que enviaría todas estas cosas en el día final. La escritura tiene que ser cumplida. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalía, por la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido
con el compañerismo. Más adelante tenemos la prédica y vamos a darle gracias por este nuevo día. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el mensaje de la resurrección de Jesús, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 5 de abril del año 1956. Vamos a darle gracias, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por las instrucciones que tú nos has dado en esta tarde, Padre. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Tú dijiste que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú dijiste, oh Padre amado, que también tenemos que ser como Josué y Caleb. Nunca te apartes de esta Biblia. De día y de noche, que tenemos que meditar en ella. Oh Padre, todo está andado, Señor, en la Biblia. Como dice en este mensaje, todo debe ser cumplido, las escrituras deben ser cumplidas, oh Señor. Muchas gracias, Padre amado, por este privilegio que tú nos has dado en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con la misma firmeza, Señor, pese a las circunstancias que tiene la vida, pero esos mismos obstáculos, esos mismos tropiezos, espinas, barreras, sirven para fortalecer más el carácter, que tu carácter de la novia es tan bello, Señor, porque te amamos, oh Padre amado. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena te decimos, Señor, muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Padre. El día de mañana, si tú nos das la oportunidad, estaremos nuevamente para continuar con la lectura de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas a cada hermano y hermana que ha estado lecturando, Señor. Bendice grandemente al siervo que estará predicando en esta noche, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, en cada momento, en cada instante, Señor, porque tú eres el mismo omnipotente, omnisciente y omnipresente, Padre amado. Tú estás en todo lugar. Tú eres el que controla, Señor. Nadie se escapa. Permite que lleguemos con mucha humildad ante tu palabra, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas. Shalom a todos. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, todos. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Yeah.
Pero a lo